minutos en más información. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del ejército lograron capturar a Fernando de Jesús Rodríguez Adame, alias El Huerco, presunto líder de la Tropa del Infierno. En el operativo para detener al Huerco, 8 sicarios fueron abatidos y se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, además de 10 armas largas, un fusil Barrett calibre 50, cargadores y cartuchos. Su arresto desató múltiples balaceras y bloqueos carreteros. Terrible lo que ocurre en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya son las 6:00.